Estamos en línea hasta ahora con la diputada Andrea Parra, a quien le agradezco la gentileza de darnos estos minutos para conversar con Ufromedios. Diputada, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, supe que usted estuvo en reunión hace algunos minutos con el encargado del tema de seguridad rural y también con otras autoridades. Cuéntenos, diputada, ¿qué novedades hay al respecto, aún sumando la presencia del ministro del Interior acá en Temuco? Bueno, temprano en la mañana nos invitaron alrededor de las 10 de la mañana para presentarnos lo que era el plan Cosecha Segura a los distintos parlamentarios. No asistieron todos, lamentablemente, pero yo, como siempre, intento estar presente en estos espacios que permiten el diálogo, y efectivamente nos presentaron el plan, que a mí me parece bien, ha funcionado bastante bien en coordinación con los gremios de agricultores, pero sin duda tuvimos también la oportunidad de expresarle al intendente, al equipo de Cristian Barra, que el tema, digamos, de Cosecha Segura es solo una arista de un conflicto que está absolutamente desbordado. Ahora, no hay duda que está desbordada, diputada, porque los hechos son evidentes. Tenemos quemas a diario, casi, en una situación que ha sido progresiva, y no solo pérdidas materiales, sino también pérdidas humanas. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que haya una salida de este túnel que se ve tan negro? Bueno, la verdad, Miguel Ángel, nosotros nos preguntamos lo mismo. Lo que pasa es que aquí hay una visión, aquí hay una mirada también de este gobierno que ha sido bien particular y que ha sido una mirada bien fracasada, que es imponer esto del orden público y de seguridad como si esa fuera la solución al problema de fondo. Y lo cierto es que es una parte, nosotros no podemos abandonar, y en eso quiero ser súper clara, las reivindicaciones del mundo indígena son valiosas, pero no podemos traspasar la línea de lo que como sociedad humana nos hemos impuesto, que es los mínimos comunes de convivencia, y por lo tanto la violencia y todo ese tipo de situaciones son inaceptables, vengan de donde vengan. Lo que yo creo es que el gobierno sencillamente sigue en este camino de orden y seguridad pública y no ataca los temas de fondo. Tal como lo planteé en la mañana, los temas de fondo tienen que ver, hoy día hay un problema con el tema de tierra. Yo he planteado y me he intentado reunir con el ministro, con el anterior ministro Pérez, ahora he intentado reunirme con el ministro Delgado y no he ido caso. Sin embargo, el ministro no tuvo ningún problema en reunirse de un día para otro con los parlamentarios de Bópoli. Para nosotros no hay espacio de escucha para plantearle, en definitiva, que nosotros tenemos que saldar la deuda material en términos de tierra con el mundo mapuche, entre otros planteamientos. Ya no podemos seguir debiendo eternamente tierra, y hay que dimensionar, hay que catastrar y hay que devolver las tierras que sean necesarias. Muy distinto a lo que está ocurriendo hoy día con la CONADI. La CONADI, y créeme que yo creo que ese es también un alineo a esta verdadera oleada que hemos tenido de tomas de terreno, de embanderamientos, de usurpaciones, producto, ¿no es cierto?, de que aquellas comunidades que decidieron ir por la vía institucional y solicitar su tierra a través, ¿no es cierto?, del proceso legal que es la CONADI, hoy día tienen un portazo en la cara porque el gobierno tomó inconscientemente la decisión de no seguir comprando tierra. Si el año pasado tuvimos 76 mil millones de pesos en el fondo de tierra para compra, más de 500 comunidades en espera y muchos terrenos para comprar, y se gastaron 5.800 millones de pesos, o sea, con suerte el 8%. Entonces, ¿qué esperan? La gente que opta por la vía institucional sencillamente recibe un portazo en la cara y termina sumándose al mundo radicalizado, que es precisamente lo que no queremos que ocurra. Fíjese que es raro esta situación. ¿Y por qué le digo que es raro? Por la mirada desde fuera. Porque las propias víctimas dicen, si es que el gobierno sigue en la lógica de que los atentados violentos que hay en el campo son producto de grupos mapuche, está equivocado. Porque lo que está ocurriendo es que en la región hay terrorismo y que es distinto al tema que plantean los mapuches. Entonces, a su juicio, ¿hay una relación respecto de las quemas que vemos y que estamos ya casi acostumbrándonos a verlos a diario con el conflicto indígena?
Pero absolutamente, digamos, o sea, negar eso es tapar el sol con un dedo. A mí me parece que esa visión es una excusa y no hablamos con sinceridad de los temas. Lo que ocurre es que en el mundo mapuche hay visiones distintas. Una de un mundo radicalizado que valía la violencia como herramienta para conseguir, ¿no es cierto?, sus demandas ancestrales, y otro mundo que es el mundo moderado, que no cree en la violencia. Bueno, los distintos gobiernos no le hemos dado espacio a los líderes moderados. ¿Por qué? Porque le cerramos las puertas, pues. ¿Ah? El líder violento mapuche no le interesa la institucionalidad, no le interesa tener un título de dominio, sino que le interesa el control territorial, que es una ideología que promueve la CAM y que consiste, ¿no es cierto?, en echar a la gente de un territorio, quemar las casas, obligarlos a irse y así hacerte del control de ese territorio. Lo que ha pasado, Miguel Ángel, es que esa ideología de la CAM estaba reducida a su mínima expresión hasta hace unos años atrás. Habían atentado, existían, pero estaban en definitiva contenidos, porque de alguna manera los grupos más moderados podían resolver sus temas a través de la compra de tierra, no de la mejor manera, quiero decirlo, por supuesto, como cometimos en los gobiernos anteriores muchísimos errores también, pero había una vía de escape. Pero hoy día se cerraron las puertas. Hoy día no hay compra de tierra, no hay diálogo con las comunidades, y entonces ahí hay terreno fértil para que los grupos más radicalizados vayan y le toquen la puerta, ¿no es cierto?, a las comunidades pacíficas y les digan, ven, efectivamente, ustedes que promueven la paz y ir a hablar con la CONADI y que les compren y presentar papelitos, sencillamente no les resulta nada. Entonces, únanse a nuestra causa. Entonces, lo que ha pasado es que hoy día tenemos un crecimiento enorme, ¿no es cierto?, del mundo radical, porque sencillamente no hay, ¿no es cierto?, un gobierno que diga que el diálogo y que otras instancias son necesarias para avanzar. Le cerraron las puertas y todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con más sanciones. Por supuesto, el presidente muy interesadamente le echa la culpa al Parlamento, ¿ya? Porque a él le conviene mantener esto y eludir su responsabilidad y tener al Parlamento para echarle la culpa a otro de una inacción del gobierno que partió con esto del comando jungla, con el asesinato de Camilo Catrillanca y ahora con esta cultura de la violencia que está absolutamente desbordada y que de verdad nos tiene aterrorizado a todo el mundo. Sí, claro, porque evidentemente este conflicto no es de este gobierno, ya han sido de varios. Usted fue gobernadora y también tuvo el conflicto ahí en sus manos. Y desde esa mirada, diputada, ¿qué se siente ser una autoridad provincial y tener estos hechos y que todos cuestionen al gobierno? Porque sabe que hoy día ha quedado una sensación de que hay inoperancia, que depende de quién lo mire. Estaban las comunidades indígenas en la intendencia reclamando porque el gobierno no ha solucionado sus problemas de tierra, pero estaban las víctimas de la violencia rural reclamando porque el gobierno no ha sido capaz de controlar estas situaciones que se están viviendo. En esa lógica, usted también en algún momento estuvo. Sin duda, sin duda. Yo fui parte, digamos, fui gobernadora de Malleco y a mucha honra puedo decir que en mi periodo bajó un 44% la violencia en la provincia. Pero no Entonces, terminó. y eso fue producto, ¿no es cierto?, del diálogo, del trabajo, de insistir y de escuchar a las demandas que nosotros podíamos resolver. Pero más allá de eso, yo creo que lo que tenemos que, siempre van a haber miradas distintas respecto del lugar donde uno se sitúe. Yo no puedo, ¿no es cierto?, cuestionar la mirada de las víctimas, porque evidentemente son víctimas del conflicto y por supuesto debe haber mucha rabia, enojo, sobre todo en aquellas familias que han sufrido pérdidas tan importantes como la pérdida de un ser querido o la pérdida de bienes que han sido construidos durante años. Tampoco puedo cuestionar las legítimas demandas del mundo mapuche. Lo importante hoy día es buscar no los extremos, sino que el camino intermedio. Y yo he sido insistente en plantear, lo que pasa es que quiero decirte, Miguel Ángel, no he sido escuchada. Primero, tenemos que establecer cuánto es lo que debemos en términos de tierra, catastrar, tener un marco y entender que esa deuda debe saldarse. No podemos deber tierras eternamente, las deudas se saldan. Segundo, tenemos que darle espacio a los líderes mapuches moderados,
¿ya? Cuando uno insiste desde el Parlamento que los escaños reservados son importantes porque hoy día los líderes violentos se van por el lado, no les interesa la institucionalidad. Y nosotros tenemos que ser capaces de institucionalizar el diálogo, de tener líderes mapuches que estén validados a través del voto de la ciudadanía y que puedan expresar con poder, ¿no es cierto?, en las manos las demandas, no con el temor a darle espacio, entre otras muchas otras cosas que hemos planteado, pero que no se nos escucha. Claro, diputada, esto es interesante lo que usted plantea. A su juicio, ¿quién debería, de los líderes que tenemos en la región, estar presente en el Congreso Nacional, ya sea como constituyente o posteriormente como senador o diputado? O sea, tiene que estar presente a quien elija a la gente. Yo no soy quien, digamos, para determinar un nombre o una persona. Sí, que usted me está hablando de líderes buenos y líderes malos, líderes ordenados y desordenados. Entonces, ¿cuál es su mirada? ¿Podemos identificarlo? Yo estoy hablando, ¿no es cierto?, no de líderes buenos o malos, estoy hablando de líderes que validan la violencia y que yo creo que ese no es el camino, y de líderes moderados. Y yo creo, ¿no es cierto?, cuando hablo de escaño reservado, no hablo solo de la constituyente, eso ya está resuelto. Yo hablo, ¿no es cierto?, de escaño reservado en el Parlamento, de presencia del mundo mapuche en las instancias de poder, de que a través de esa vía se puedan abordar los problemas. Cuando ha habido problemas de violencia graves, como en Colombia, la FARC, la ETA, ¿no es cierto?, la única manera de que los países han logrado solucionar esto es a través de la institucionalización del diálogo. Es decir, muchos miembros de la FARC terminaron siendo parlamentarios. Lo mismo la gente de la ETA, y ahí se terminó con la violencia, porque cuando tú le das poder, las demandas son canalizadas institucionalmente. Mientras no hagamos eso, los violentos se van a aprovechar y van a decir, vengan con nosotros, saltémonos la institucionalidad, sigamos con las quemas, sigamos, ¿no es cierto?, con esto, porque es la única manera de que nosotros podamos resolver el problema. Cuando se entienda eso en la derecha, cuando se entienda que el comando jungla no es la solución, que podemos diseñar muchos programas de cosecha segura, que está bien. Si yo no digo que no persigamos el delito, persigámoslo y busquemos la forma, pero eso no es el tema de fondo, es solo una arista. Y esto es un tema de largo plazo donde tiene que haber voluntad política, y permíteme decirlo, Miguel Ángel, yo tengo muchas dudas de que el presidente Piñera, no incluso los cargos intermedios, tengo dudas que el presidente Piñera tenga la voluntad política de querer hacer algo por la Araucanía. Yo creo que a él no le interesa, yo creo que le queda un año de su gobierno, lo único que le interesa, ¿no es cierto?, es mantener el conflicto y seguir pegándole al Congreso para seguir ganando en la encuesta y dar esta sensación, mandar a sus ministros hoy día y hablar de seguridad pública para dejar tranquilo, ¿no es cierto?, a los grupos más radicales de derecha que creen, ¿no es cierto?, que solo con mano dura vamos a solucionar este problema. Bueno, hay reacciones, comentarios que comienzan a aparecer, pero antes a mí me gustaría también de alguna manera de comentarle de que esta mirada que usted dice que es de la derecha, también en su sector ha estado. Recordemos de que en un momento dado un intendente dice que aquí no hay que solucionar el tema con la fuerza, es un problema político. Estoy hablando del ex intendente Buenchumilla. A la semana estuvo fuera. Bueno, yo no comparto, digamos, que por esas declaraciones el intendente Buenchumilla haya estado afuera, pero yo creo, ¿no es cierto?, que este no es solo un problema de orden y seguridad pública. Por supuesto que hay que abordar eso y hay que perseguir los delitos, yo he sido súper clara respecto de eso, pero me parece, ¿no es cierto?, que los temas de fondo no se pueden eludir, que hay que abordarlo, y yo he dado por lo menos dos o tres cuestiones, ¿no es cierto?, que hay que enfrentar. Nadie puede pretender, ¿no es cierto?, que no vamos a abordar los temas de fondo, nadie puede pretender que no sancionemos los delitos, pero seguir planteando esto desde la perspectiva de que la izquierda está en una parte, la derecha está en otra, o que hay los que aman al pueblo mapuche y los que odian, es una visión añeja que no comprende la realidad de lo que estamos viviendo acá, y que no entiende que esto está fuera de control, y si no hacemos algo ya, la verdad es que yo no sé, vamos a tener que seguir llorando más muertos, no sé qué es lo que esperamos. Yo por lo menos lo he dicho claramente, Miguel Ángel, estoy disponible.
estoy disponible, pero no me puede venir a plantear el presidente Piñera que vamos a llegar a un acuerdo donde no se ha sentado nunca a conversar con nadie. Es un acuerdo donde él impone un listado, ¿no es cierto?, de proyectos de ley, como si esto se solucionara vía proyecto de ley, y donde no ha conversado ni ha llegado a ningún acuerdo con nadie. Eso no son acuerdos. Eso son solamente, ¿no es cierto?, una cuestión efectista para la prensa y para tratar de dejar tranquilo a un sector que quiere, que lo único que cree es que esto se soluciona con mano dura. Sí, claro. Y que además se siente que votaron por el presidente de la República y que hoy día los tiene abandonados. Lo dijeron esta mañana. Bueno, Eugenio Carinao, un seguidor que tenemos y nos está escuchando y nos está viendo, dice, tienen consejeros indígenas en el sector público, pero aún así no han resuelto nada. Igual bajaron el presupuesto por compra y restitución de tierras a mapuches. Así es. Esta oleada que tenemos de toma de terreno con comunidades que tradicionalmente eran pacíficas responde, creo yo, a la decisión política del gobierno de no seguir comprando tierra. Ya, si eso es evidente. Entonces, pero también el gobierno tiene que asumir eso, las consecuencias de sus acciones y de sus decisiones políticas. Y en eso el señor Carinao tiene razón. Ahora, digámoslo, los consejeros de la CONADI no tienen ni un poder. Son consejeros, son un organismo consultivo, y vuelvo a insistir, todos esos liderazgos moderados que se expresan a través de los consejeros hoy día no tienen poder de decisión. Entonces ellos no ni aprueban ni rechazan los presupuestos y miran con espanto cómo durante el año pasado había 76 mil millones de pesos disponibles para comprar tierra. Había más de 500 comunidades listas para que se les comprara tierra. Habían cientos de predios disponibles para comprar y sencillamente se decide no comprar. 5.800 millones de pesos fueron los que se invirtieron de esos 76.000. Y así quieren, ¿no es cierto?, que la gente no termine validando a los violentos y se vaya para ese lado. Si esa es una decisión política que el gobierno tiene que asumir, que fue una responsabilidad mayúscula. Lo mismo, ¿no es cierto?, que aparecer ahí, ¿no es cierto?, en esa famosa foto diciendo, ¿no es cierto?, que el comando jungla iba a solucionar todos los problemas y que terminó pésimo con el asesinato de Camilo Catrillanca. Bueno, y no solo eso, hay una, no sé si un consenso, pero en general las víctimas han insistido en que la designación de Cristian Barra, por ejemplo, ha sido tremendamente inoperante en lo que significa su trabajo, que se esperaba tuviera algún resultado. Pero bueno, son situaciones que se están dando y lo que, como comparto con ustedes, diputada, por cierto, es que es un clima tremendamente violento. Hay un encuentro ahí de opiniones que ha pasado, ya no de diálogo, sino que ha pasado a la violencia, al fuego, a las balas y a la muerte, porque desgraciadamente en este periodo del presidente Piñera hemos tenido ya 8 muertos en una situación que nadie la esperaba. Diputada, esperamos aquí. Fíjese que en el fondo lo que uno mira es que todos tengan la responsabilidad y tal como usted lo plantea, como usted lo dice, estar disponible, todos deberían estar en la misma línea. Hoy día yo creo que nadie podría restarse porque el resultado de esto puede ser tremendamente más negativo que lo que tenemos hasta el momento. Bueno, nosotros no nos hemos restado, Miguel Ángel. Yo tengo una visión un poquito distinta del equipo de Cristian Barra. Yo voy a ser disidente en la apreciación de alguno. Yo creo que el gobierno en general ha sido tremendamente inoperante y creo que los únicos que han sido un poco operativos ha sido precisamente ese equipo. Distinto es que esté en silencio, pero yo soy absolutamente crítica, ¿no es cierto?, del rol que ha jugado primero el intendente regional, que está, digámoslo honestamente, o sea, una persona que jamás ha dado el ancho, digamos, para asumir la responsabilidad que se le dio, menos los gobernadores regionales, que han mantenido cero diálogo con las comunidades, y que no han sido capaces de anticiparse a los conflictos. O sea, la muerte del carabinero Naín fue un terrible síntoma de un conflicto que se venía arrastrando, ¿no es cierto?, respecto de la instalación, ¿no es cierto?, de una central eléctrica y de distribución, y que el gobierno regional no fue capaz de abordar y explotó de la peor manera. Entonces yo creo que la incompetencia está dada por las autoridades regionales, te lo digo con todas sus letras, pero en el equipo de Cristian Barra, yo creo que ellos son un equipo intermedio que sigue las órdenes que tienen, ¿no es cierto?, desde el ministerio,
que han hecho algunos esfuerzos. Me parece, no es cierto, que el plan Cosecha Segura ha funcionado, pero que es una pequeña arista de todo el gran problema que hoy día este gobierno no quiere abordar y que nosotros, yo, mira, he sido suplicante, Miguel Ángel, quiero decírtelo, he suplicado públicamente a los dos últimos ministros que me escuchen, que tenemos las propuestas escritas, que queremos avanzar, que estoy disponible, ¿no es cierto?, para avanzar en las leyes que sean necesarias, pero en un acuerdo real, no en una, en un acuerdo donde el presidente no ha conversado con nadie y dice, vamos a hacer un acuerdo. Eso no son acuerdos, eso son sencillamente cuestiones para la prensa. Entonces, te transmito mi preocupación, mi angustia, yo no quiero que sigan quemando nada, no quiero seguir teniendo muertes, no quiero seguir teniendo personas apuntadas con pistola, no quiero seguir viendo mapuches muertos, no quiero seguir viendo usurpaciones de terreno, sino que un proceso regular, institucional, y para eso todos tenemos que ponernos a disposición. Diputada, gracias por este contacto y será hasta cualquier momento. Buenas tardes. Buenas tardes. La diputada Andrea Parra conversando a esta hora en UFRO Medios de este tema que ha sido tema nacional.